podemos celebrar juntos por ese nuevo mundo que, pese a las atrocidades de la guerra, la injusticia y la desesperanza, muerda en la débil brisa del amanecer de la humanidad. Para nosotros y para todos los seres humanos, anticipemos el abrazo de la paz, la fuerza y la alegría. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que hoy concluye, comenzó en este mismo lugar, hace poco más de un año, el 15 de noviembre del 2008. Durante este año se han desplegado decenas de recorridos y miles de actividades en todo el planeta. Esta marcha ha sido una señal por la paz y la no violencia en un mundo violento que vive tiempos borrascosos. Pero algo ha cambiado. Se ha dado la señal y se va creando conciencia. El tiempo dirá si fue una señal débil o poderosa, pero lo que sí sabemos y no está en duda es que ha sido la señal correcta, necesaria, urgente y valiente. Hemos dado la señal. Ahora es el momento de darle continuidad y crecimiento. Necesitaremos organizarnos con estructuras flexibles que se puedan adaptar rápidamente a un mundo muy cambiante. El Centro Mundial de Estudios Humanistas, que promueve el desarrollo de un pensamiento relacional y un método estructural en el campo de las ciencias, buscando el buen conocimiento para que la ciencia sea para beneficio del ser humano y nunca más para su destrucción. Mundo sin guerras y sin violencia, que es la organización que coordinó la marcha mundial y que nos ha traído hasta aquí. Y continuará con su acción hasta eliminar la guerra y la violencia de la paz de la tierra. La convergencia de las culturas, que busca el diálogo entre la diversidad de las culturas y el encuentro entre ellas en su momento de mayor grandeza, cuando logran respetar al ser humano sobre cualquier otra verdad. La comunidad para el desarrollo humano, que estudia, desarrolla y difunde la instalación de una nueva cultura basada en la no violencia y que será el correlato de una configuración de conciencia avanzada en la que todo tipo de violencia provoque repugnancia. El Partido Humanista, dedicado a modificar las estructuras políticas para alcanzar una verdadera democracia, señalando a la violencia económica, especialmente a la debida a la concentración del capital financiero especulador, como causa del sufrimiento de los pueblos, y apuntando a establecer una relación justa entre el capital y el trabajo. Estos cinco organismos son el medio
que el modo que tenemos para llevar al mundo nuestro proyecto humanizador. Y serán aquellos que pongan en marcha cada organismo y aquellos que actúen en cada organismo los que decidirán el modo de moverse. En realidad el libro es lo mismo que la miradita. Así que no hay mucho que agregar. La experiencia, que es otra parte de este librito, está planteada a través de unas ceremonias, 8 ceremonias. No hay mucho que agregar. Y el camino es un conjunto de reflexiones y sugerencias. Vamos a encontrarnos con cada uno que quiera ayudar en esta maravillosa tarea de humanizar la Tierra.